Golden robe and the Porphyry stone, the things I broke. rocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz un día más, un tutorial más. En este caso vamos a tejer eh, este jersey de mangas largas, larguísimas. Yo creo que de una manera muy especial pero a la vez muy divertida. El punto queda súper lindo. Talla única porque cede hasta el infinito y más allá como habéis visto. Mirar, le he puesto ya mi etiqueta. Estoy feliz porque nunca me acuerdo de ponérsela y esta vez se la he puesto. Entonces. Poco más, porque habéis visto las fotos, que me encanta cómo se ha tejido, lo cómodo que es de tejer y poco más que decir que nos hemos gastado como unos 320, 310 gramos por ahí y que vamos con el tutorial. Que si os gusta lo que veis, os suscribáis al canal y me sigáis en Instagram, por favor, seguirme en Instagram. Necesito llegar a 10.000 seguidores. Para poder poner los enlaces de YouTube directamente en Instagram, necesito vuestra ayuda. Por favor, seguirme en Instagram. Muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto, seguirme en YouTube para llegar al millón. <laughs> Nada más. Venga, vamos con el vídeo, ¿vale? Espero que os guste. Chao. Cookie Crocheteras para hacer hoy este jersey. Vamos a trabajar con, vamos a estar tejiendo con un hilo de la casa Casa Sol que se llama Dralon Vegigul. y Oh, está genial porque es súper suave, muy resistente, calentito y es súper amoroso. Me encanta. Recomiendan, lo que quería deciros, un crochet de entre 5 y 7. Yo voy a utilizar un crochet de 15 milímetros, como si fuese una alfombra. ¿Por qué? Porque lo quiero lleno de agujeros, lo quiero sencillamente muy hueco. Y es tan, tan, tan esponjoso este, este, este jersey que, como la, la lana eh, es muy calurosa, es muy cálida, y pues yo la voy a hacer lleno de agujeros para que no nos dé demasiado calor, para que sea suavecito. Bueno, pues con mi pequeño crochet del número 15, vamos a empezar a tejer cadenas. Y para eso, pues un nudo corredizo. Ahí, ni más ni menos. Y empezamos a poner cadenitas, imaginar cómo va a ser. ¿eh? Eh, yo quiero que tenga unos eh, ¿cómo eran, 70 centímetros de ancho, porque quiero en plan sudadera, quiero que sea anchísimo, con lo cual yo voy a ir poniendo cadenitas, todo, hasta tener mis 70 centímetros. Va a ser un agujero constante, pero me encanta la idea, sobre todo de la sencillez del... Del jersey, ¿vale? Entonces, como me gusta mucho la idea de un jerseycito lleno de agujeros, que yo tengo uno que me compré hace mil años y me lo pongo muchísimo, y este color bogambilla, que es un escándalo de bonito, pues ya se hace la mezcla perfecta. Voy a tejer esas cadenitas hasta tener mis 70 centímetros y mirar, tengo 40 cadenitas, o cadenotas, o cadenazas. No sé qué decir. Y ahora, hoy, oh, perdón, voy a empezar a tejer una cadenita más. Bien, bien. voy a agarrar el, el gancho así porque si no es una locura. Una cadenita más para empezar a tejer toda una vuelta en puntos bajos. ¿Vale? Toda una vuelta en puntos bajos. Vamos a seguir entonces tejiendo toda la vuelta en puntos bajos. <laughs> Madre mía, qué locura. Qué locura puede ser, ¿verdad? Ahí está el segundo de mis puntos. Voy al tercero y tejo otra vez un punto bajo. Al siguiente de mis puntos voy a tejer toda una vuelta en puntos bajos. Es muy divertido, desde luego, porque imaginaros, va a ser rápido tanto agujero. Pero va a quedar muy bien, ya vais a ver. Bueno, ya habéis visto, no es que lo vayáis a ver, es que ya lo habéis visto. Vamos allá. Vamos allá. Dejemos toda la vuelta en puntos bajos. Bien. Y agarrando solo la primera de las hebras, solo una. ¿Vale? Vamos allá. Pues vamos a seguir así todita la vuelta. Ya, ya estoy terminando esta primera vuelta. ¿Vale? Me quedan dos puntos. Este y este. Ya lo tengo. Ter... Ay. Ahí. Bien. Ya lo tengo. Tengo terminada mi primera vuelta. Mirar. <laughs> Qué de agujeritos, eh. Genial. Una cadena. ¿Vale? Doy vuelta a mi tejido. Y ahora voy a tejer todo el tiempo. Todas las vueltas, durante unas cuantitas de vueltas, tejiendo solo la hebra delantera, no las dos, solo la primera hebra. La primera que nos encontramos, tejemos puntos bajos todo el tiempo en esa primera de las hebras. ¿Vale? Mirar qué espectáculo va a ser solo en la primera de las hebras. ¿De verdad? Que nos va a quedar súper divertido este jersey, ya vais a verlo. Yo tengo uno, te insisto, lo compré hace mil años y no me lo quito. Buenísimo. Y me gustó mucho la idea y el color, sobre todo el color, me tiene fascinada este color bogambilla. Así que vamos a seguir tejiendo toda la vuelta, poniendo esa hebra primera, nada más, ¿no? enganchando nuestro ganchito. Nuestro crochetito, ¿veis? No sobre las dos, solo en la primera. Ahí, claro, no es fácil de manejar porque es un crochet muy grande para un hilo que, que es grueso, pero no, no tanto, claro. ¿Eh? ¿Vale? Vamos a ir haciendo todo el tiempo esta vuelta así. ¿Veis? Mirad, mirad qué lindo. Nos queda lleno de agujero. Va a quedar un espectáculo. Si no, al tiempo ya lo vais a ver. Mirar, bueno, mirad, ya estoy a punto de terminar esta segunda vuelta. Y sigo agarrando esa hebra delantera todo el rato. ¿Vale? Y el último de los puntos tiene esa hebrita delantera. Y tenemos terminada esta vuelta segunda. Pues nada, una cadenita, damos la vuelta y seguimos enganchando la hebrita primera. Mirar nuestra, nuestra trenza como es de sencilla, ¿Eh? la trenza del punto, la trenza que se nos describe en el punto, pues nada. Nosotros esa primera hebrita, ahí va. ¿Eh? Ahí tenemos el primero de los puntos y vamos a ir tejiendo toda la vuelta y todas las vueltas igual. Veis, ahí tenemos la trenza, pues nosotros, nosotras tejemos solo esa primerita hebrita. Y así todo el tiempo. Vamos a conseguir que el tejido esté súper suelto y haciéndonos, ¿veis? Ese hermoso y sencillísimo detalle que es, bueno, lo que estamos viendo. A mí me vuelve loca. Ya lo vais a ver porque luego va a tener esa raya finita ahí. Vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir un ratito. ¿Vale? Bueno, en la sencillez está muchas veces la idea. Vamos allá. Con ello. Seguimos tejiendo, ¿vale? Vamos. Mirar cómo llevo, cómo va mi tejido. No voy a decir mi tejido. No es una pasada al hacerlo así con este punto de red prácticamente que estoy tejiendo sin ser punto de red, por supuesto. Eh, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Solo deciros que me está encantando tejer este hilo porque es grueso. Y nunca había trabajado con él, pero me está impactando lo dulce, lo cómodo, lo ligero que es, porque es muy suave al tacto. Y, y bueno, que voy a seguir tejiendo hasta que termine, por supuesto, pero para, para que vierais cómo va. Cómo se está haciendo más grande a medida que vamos tejiendo. No por cada vuelta, sino porque el tejido empieza a pesar y se sigue abriendo. Se está abriendo, ¿veis? Ay, me encanta, me encanta. Nos va a quedar fantástico. Vamos para allá, seguimos, seguimos, seguimos. Mirar. Ahora mismo está midiendo 55 centímetros de ancho sin estirar mucho, ¿vale? Sin, sin hacer esto con el tejido para que tengamos una referencia más o menos clara de por dónde vamos. Y unos 47, unos 47 de largo. He tejido 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 vueltas. ¿Bien? Y ahora lo voy a considerar así de largo porque mirar cede muchísimo, ¿vale? Que es lo que yo pretendo, bien, que se me quede todo huequito. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Miraré marcado lo que podrían ser los hombros y el cuello que se quede como muy desbocado, muy abierto, ¿vale? Entonces he marcado ocho puntos eh, a cada lado y el resto van a ser cadenas. Os explico. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿O qué es lo que voy a tejer? Un momento que se ha enganchado con un hilo blanco. ¿Qué es lo que yo voy a tejer ahora? Quito mi marca y voy a tejer. Las ocho primeras cadenas, los ocho primeros puntos, hago igual, ¿vale? Punto, una cadena, doy la vuelta. Todo el tiempo voy a tejerlo de la misma forma, ¿bien? Entonces yo hago mi punto. Lo voy a seguir marcando por una cuestión de comodidad por si, sobre todo por si veo tele o cualquier cosa que no me despiste Porque como es tan grande los, los puntos, se, se me, me puedo despistar Entonces yo personalmente prefiero ponerlo Entonces hago hasta la marca, los ocho primeros Dos Tres Cuatro Cinco ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no quiero tener que unir las piezas. Voy a tejer delantero y espalda seguido. ¿Vale? Entonces ahora yo solo me llego hasta mi marca, que ya está aquí, y eh, tejo. Ahora, todos estos puntos y hasta la siguiente marca, cada uno cuantos tenga, los convierte en cadenas. ¿Vale? Entonces nada, tejemos cadenas sueltitas iguales. ¿eh? para que no se nos quede encogidito ni se nos quede nada, las vamos a tejer igual que fuimos haciendo el resto. O Aquí sea, estamos tejiéndolo todo. Una, 1 2 3 4 5 6 7 Cada uno en según las medidas y la dimensión para quien sea va a tejer unas cadenas u otras. ¿Vale? En este caso yo tengo que tejer como 26, creo recordar. Ahora voy a mirar. Voy a hacerlas y nos encontramos. ¿Bien? Bueno, pues ya he tejido todas mis cadenas, que en total han sido 20, 25 cadenas. 20, ay, ya no sé cuántas, por favor. Tejo todas mis cadenas y voy a hacer los últimos 8 puntos continuando el tejido. ¿Vale? Todo el tiempo va a ser igual. Por tanto, va a ser fácil de tejer. Bien. Y lo único que vamos a hacer para la siguiente vuelta es rellenar las cadenas con nuestro punto bajo. Y seguimos todo el tiempo igual. He tejido 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. ¿Vale? Entonces, aquí cada una, cada uno decidirá cuántos puntos quiere dejar de cuello, si lo quiere más cerradito, si no que es lo que pretende que, quie, que sea su eh, ejercicio, ¿no? Su reviquita, según cada uno quiera. Lo bueno de esto es que se va a quedar como muy suelto, muy vivaracho y va a quedar divertido. Yo creo que eso es de lo que se trata. Bien, entonces terminamos la vuelta. Bien, pues nada, una cadenita. Damos vuelta a nuestro tejido. Y seguimos tejiendo. Eh, seguimos tejiendo. Agarrando siempre, tejiendo sobre la hebra delantera. Ahí marcamos nuestro punto. No me canso, es una tontería, pero yo no me canso de marcarlo. Me parece lo más cómodo. Aunque a veces no lo es tanto. Porque se nos van los puntos. Así. Bien. Pues nada, seguimos tejiendo cada punto, es que es tan grande este gancho, <laughs> pero es súper divertido, que sí, ¿os gusta cómo está quedando nuestro jersey? O sea, a que tiene un acabado muy curioso, muy, muy diferente. No es para nada, es muy muy original. Bueno, a mí me parece muy muy original. Cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. Si os está gustando lo que veis, suscribiros al canal donde se hacen cosas cookies donde aprendemos a tejer suavecito, paso a paso, despacito. Vamos allá. Estoy llegando a esos ocho primeros puntos. Quiero explicaros cómo hacer con las cadenas. Y después ya seguir todo el tiempo tejiendo lo mismo y de la misma manera que hemos estado haciendo al principio. ¿Bien? Bueno, estoy en el último y empiezo a tejer las cadenas. Las cadenas sencillamente voy a ir agarrando cada cadena y voy a ir tejiendo un punto bajo y después ya se convertirá en lo mismo vale voy al siguiente punto y lo tejo bien me voy al siguiente punto y lo tejo y así vamos a ir haciendo cada una cada uno de los puntos que haya tenido que dar bien y yo confirmo, he tenido que hacer 25, tenía 41 de inicio, ¿vale? 8 y 8, 16 a los lados y se me han quedado 25 ahí para tejer ahora. Pues nada, los voy tejiendo, estoy agarrando solo una hebra para que se me quede con un poquito más de cuerpo el principio. ¿Verdad? ¿veréis? ¿Ves? ¿Veis lo que quiero decir? Se me queda una la trenza se me queda abierta, se me queda Dando la cara al punto, igual que hubiera aquí. ¿Veis? En lugar de agarrar dos hebras, estoy tomando solo una de las hebras de la trenza, de la cadeneta. ¿Vale? Pues nada, seguimos hasta el final y ya coser y cantar de nuevo, volver a tejer todas, todas las hebritas, todos, todos los puntos, con un punto bajo, enganchando, tejiendo la hebra delantera la primera de las hebras que nos encontramos ok pues ahora seguimos ahí tejiendo todo. mirar ya estoy para terminar para llegar al final de lo que son las cadenitas vale y seguidito ahí tengo cachis así ¿Vale? Ahí tengo mi última de las cadenas y después sigo tejiendo, agarrando esa hebra primera de los puntos que me voy encontrando. ¿Bien? De cada punto solo la hebrita primera. ¿Bien? Solo la primera. ¿La tenemos ahí comprendido? Bueno, pues eh, así volvemos entonces ahora a enganchar y a tejer todas las vueltas. Eh, de la misma manera y hasta que tengamos, hasta que tengamos otra vez todas estas vueltas. Bien, entonces vamos a ir haciendo. Toda, toda, toda. Voy a encontrarme de nuevo cuando estemos. Ahí. ¿Vale? vamos a volver a hacer estas cadenas o sea estos puntos ya los convertimos de la misma forma vale voy a dar otra vez una cadena doy una vuelta y empiezo a tejer los puntos enganchando siempre por favor en ningún momento hemos cambiado el punto vamos a seguir del mismo lado y vuelvo a agarrar ya que tengo aquí este marcador no lo quito luego los quitaré todos bien Agarro ese primer punto y seguimos tejiendo. Y vamos allá. Todos esos puntitos, de a, de a poquito los vamos tejiendo. Uno, siempre con la hebrita. Más sencillo, ¿verdad? No puede ser, pero el resultado más resultón tampoco. Al menos yo creo eso. Me parece que está espectacular. Bueno, vamos a verlo. Luego le tendremos que poner nuestras manguitas. Para que se quede todo lindísimo, bien, mirar ya tengo toda la fila de puntos, con lo cual ya no tengo más alteración que seguir enganchando, ¿eh? tejiendo el punto bajo sobre la hebra primera, todos los puntos ya estoy tejiendo sobre ese punto bajo, bien, bueno pues ahí vamos tejiendo todos los puntos sobre la hebra primera Vale ahí ya está, vamos tejiendo todo el tiempo, todo el tiempo, así repetimos ahora las vueltas. Bien, voy a hacer una, un inciso para que veáis, veamos lo que yo quiero decir ahora. Este será nuestro cuello enorme que le quedará el jersey espectacular y después solo tenemos que tejer todas las vueltas de la espalda o del delantero, según se mire, ¿bien? Pues venga, seguimos, 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 seguimos y nos encontramos cuando tengamos todo listo, ¿vale? Qué fácil, eh? Mirad cómo tengo ya las dos piezas, ¿vale? De mi seisote el cuello grande que luego recogeremos pero mirad cómo va, ¿eh? Cómo se cede, cómo va, ¿eh? La lana lo que hace el hilo, lo que hace, perdón, he tejido ya, por este lado lo he cerrado, estamos viendo al revés, ¿eh? por aquí ya lo he cerrado y tengo la manga ya tejida. Aquí he hecho unos pelín, un pelín de disminuciones, como veis, para que eh, la manga se me quedase después del codo, como un poquito más cerradita. Entonces, vamos a hacer esto mismo de este lado en este. Para ir terminando o ir completando nuestro jersisote. Entonces, lo primero que he hecho es marcar eh, en este punto, es donde yo he empezado, donde, hasta donde he cerrado, y por esta línea, ¿vale? Pues he marcado dónde tengo que eh, hasta dónde tengo que coser, ¿vale? Y lo he ido cosiendo súper chueco también, súper blando. Ni con agujas siquiera. Lo he hecho con el crochet haciendo puntos, des, mmm, eh, puntos eh, deslizados. ¿Por qué? Porque así no voy a tener problema a la hora de desaceder, de, de ese ceder que necesitamos en el tejido. Bien, porque el, el jersey se queda chueco, se queda hueco por todas partes. Entonces necesito que siempre esté, ¿vale? que siempre esté flojo, no haya ninguna tensión en ninguna parte de nuestro tejido. Con lo cual, pues vamos a empezar aquí en este primer punto, con este primer punto, ¿bien? Voy a ir tratar de hacer Bien, entonces, vamos a tratar de igual de la misma manera ir enganchando, cerrando, cosiendo, tejiendo con puntos deslizados. Desde el primer, eh, desde la punta, desde cada rincón, ahí, desde la esquinita mismo, ahí vamos a empezar a hacer con mi hebra que encuentre aquí, con la hebra, vamos a empezar a hacer puntos deslizados, bien, aquí este vamos a tirar un poquito bien. Vamos a, entonces lo que os decía: vamos a ir haciendo, enganchando un punto en cada un, una hebrita de cada lado para que se nos quede y todos los puntos muy sueltos, ¿vale? Para que se nos quede sueltito, sueltito. Ahí vamos a ir tejiendo un punto y otro y otra, otra hebra del otro lado, solo una, ¿eh? Insisto, para que no se vea en ningún lado costura siquiera. Y puntito deslizado muy suelto, ¿veis? Que se nos vaya quedando siempre muy, muy suelto. Tenemos que ir viendo, aquí está el punto y aquí está el punto, porque queda tan hueco que cada, eh, eh, en unos lados queda más grande y en otros más pequeños. Entonces, vamos a ir sacando siempre un punto de cada lado y de la misma altura. En este caso quiero este, pero está cerradito. Ahí está. Bien, con este, que es el mismo punto, pero del otro lado. Bien la misma hebrita cerramos de un lado y de otro y vamos a ir cosiendo tejiendo puntos deslizados de esa manera siempre insisto, muy flojitos muy flojitos, muy flojitos, porque si yo tejo todo muy flojo el jersey se va a quedar sin ningún tipo de eh, de atraduras, de presión y así, veis vamos a ir haciendo que el, que el jersey se nos vaya siempre eh, soltando, que se vaya quedando siempre flojito, muy, muy chiquito por todas partes. Esto es lo importante realmente de este tejido. ¿vale? Y estamos poniendo los reveses enfrentados, por supuesto. ¿eh? Siempre flojito, ¿eh? siempre, siempre que los puntos vayan muy, muy flojitos. Nos vamos hasta el siguiente y vamos a ir tejiendo por ahí. ¿eh? ¿Veis? flojo siempre muy flojo uh -huh. vale bueno pues voy a llegarme haciendo eso hasta aquí y nos volvemos a encontrar ya he terminado he llegado Bueno he quitado la marca perdonarme pero he llegado hasta ahí veis y fijaros que está súper súper flojo yo puedo tirar de la misma manera de un lado que de otro esto es importante vale Bueno a mí me lo parece porque eh, vamos a conseguir que primero por el otro lado, apenas si se nos vea el cosido, ¿veis? Que pasa desapercibido. Al haber agarrado solo una hebra de cada lado, cuidando de no enganchar esta hebra que va muy suelta. Esas no las utilicéis para coser, ¿vale? Para unir, para tejer el borde, porque si no se van a quedar agujeros muy grandes. Es mejor que agarremos de los puntos de unión, de aquí, de aquí, ¿vale? Tomemos estos lados para unir, para cerrar. Lo vamos a ver ahora, vais a ver. Porque ahora lo que yo voy a sacar es los puntos de mi manga. Aquí yo voy a sacar 26 puntos, los mismos que he sacado en esta manga. ¿Vale? De aquí a aquí, eh, en esta vueltita, en esta vueltita, yo voy a unir para trabajar eh, en redondo, yendo y viniendo, ¿eh? Igual, voy a tejer igual yendo y viniendo. Pero desde la manga, para que no haya más costuras, no haya costuras eh, provocadas, digamos, ¿no? Porque yo ahora aquí ya saco mis puntos. ¿Cuántos? 26. ¿Dónde o cómo? Así. Yo ya tengo esta unión y me voy, por ejemplo, a este huequito, a este puntito. Aquí sí voy a tirar de dos hebras, ¿vale? Voy a sacar eh, la, los puntos sobre dos hebras, no sobre una. lo Por la misma razón, ¿vale? Para que no se me quede hueco. No se me quede, si, si yo pongo el punto aquí, se va a hacer un agujero. Y luego separar esos huequitos va a ser más complicado. Pero yo, pues como el punto se puede eh, ir gestionando, ¿ves? Que yo lo puedo ir abriendo, porque es que el crochet que tengo que poner aquí adentro es telita, ¿no? Pues ahí, ¿veis? Yo ya voy a poner mi primer punto alto. Y si os parece. Y para, para ir tranquila y no tener que andar pendientes de buscar ni de nada, o lo voy a marcar. Siempre hacer las, mar las marcas a mí me parece algo bastante interesante. Pero sencillamente por ir más cómoda y más tranquila en el tejido. Voy a cerrar un poquito. ¿Veis que he cerrado un poquito? va demasiado grande. Una cosa es que esté grande y otra cosa es que sea enorme. Bien, ahí tengo uno. Voy a poner seguidito aquí otro. Bien, lo mismo, ¿vale? Voy a ir. Eh, siempre sacando el punto sobre dos hebras, aquí ya no sobre una, ¿vale? Me parece más interesante que esté sobre dos hebritas. Entonces voy a ir haciendo los huecos en, en los puntitos. Esto parece complicado, pero no lo es, ¿bien? Es una manera de asegurarme que, que el punto, que la manga se va a quedar más pegadita, porque como va tan suelto todo y con puntos altos, ¿eh? Perdón, con puntos bajos. Vamos a ir tejiendo todo el tiempito puntitos bajos. Dejo esta separación, que sería un punto muy separado, muy gordote. Haría agujero y me voy al siguiente huequito, aquí, al siguiente punto. ¿Veis? ¿Cómo se ha cedido ahí ya bien? Bueno, a veces sale más rápido y otras veces más lento. Pero siempre eh, vamos a sacar el punto de la manga en dos hebras. ¿Veis? Que hay dos hebritas ahí adentro. Porque de esa manera va a tener más consistencia nuestro punto en la manga. Ya van tres. Me voy al siguiente. Voy a tejer este también. Bueno, así hasta sacar 26. 26. Eh, cada una los que tengan. Yo tengo 26 pues porque he sacado 26. A mí en esa manga, en esa manga me han salido 26 pues en esta tengo que hacer 26. ¿No? ¿Cierto? Esto es, esto es fácilmente entendible. Y los voy sacando haciendo esto. Bien. Sacando dos hebritas. Ahí meto mi punto. Y ya van 5 Digamos que van a ir, va, van a ir, es la lógica, ¿eh? es seguir la lógica. Donde van los puntos yo creo que es un poco inercia. Que no sea en los huecos grandes. Quitando eso, se ponen los 26 puntos donde van tocando. Lo que pasa es eso, que hay que ir abriéndolos porque se, se van cerrando un poquito. Normal, ¿eh? es algo normal, completamente lógico esto que está pasando. Bueno, pues sacamos los 26 puntos y nos ponemos como locas a hacer vueltas y vueltas y vueltas de la misma manera que hemos tejido el cuerpo. Bueno, vísteme despacio que tengo prisa, no pasa nada, va cediendo el hilo tranquilamente. Ahí, sobre dos hebritas, yo voy a ir poniendo. ¿Ves? Comprendido, fácil. Bueno, pues así hasta sacar 20, en mi caso, 26, cada uno de los que tenga, ¿ok? que le salgan ya vamos a sacarlos bien mirar eh, hasta aquí va el cuerpito hasta aquí cerrado cada me olvidé decirlo cada una va a cerrar o va a poner de largo lo que quiera el cerradito. y la manga va a ser de grande lo que quiera en este caso prácticamente tengo el mismo cuerpo de manga que de, del tejido del cuerpo la mitad es manga y la otra mitad es eh, es el, el Jersey, el cuerpo del Jersey, ¿vale? Entonces yo mirar ¿veis? He sacado todos los puntos, los 26 puntos que tengo, flojitos, por supuesto, no puede haber tirante, porque si no, el jersey no va a tener el efecto que queremos. Súper, súper flojitos, ¿bien? Como todo, ¿veis que el, es que cede tantísimo? Y según que lo pongamos, va a hacernos un efecto u otro. Es fantástico. Me está encantando tejerlo. Aparte que este hilo es absolutamente ideal o sea me encanta el acabado que tiene el cuerpo me gusta muchísimo cerramos la suavidad o sea perdón cerramos sacamos y puntito deslizado con ese punto bien y cadenita vuelta al tejido veis que siempre siempre flojísimo Flojísimo. Y igual que estuvimos haciendo en todas las vueltas anteriores, vamos a ir tejiendo nuestros puntos en la hebra delantera todo el tiempo. Sobre la hebra delantera, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta. ¿Bien? Todo el tiempo. Y nada más. O sea, es lo único que vamos a hacer. Vuelta para acá, vuelta para allá, Lo que, y, pero eso sí, acordaros, ¿eh? voy, a, voy a marcar de nuevo por si alguien tiene dudas. Bien, marco ese primer punto, pero ida y vuelta, ida y vuelta, tantas vueltas como mirar, aquí tengo eh, una, tres, cinco, siete, nueve, once, trece. Hasta la vuelta 13, 14 y 15, que hago una disminución en cada eh, vuelta, disminuyo un punto, solo uno, esos tres. Si os fijáis, claro, está tan hueco, tan, al, tan así que se ve menos, ¿no? Pero disminuyo esos tres puntos para que tenga un acabado un pelín más pequeño. Apenas se va a apreciar. Pero bueno, es ese toque que lo hace eh, diferente. Sencillamente, esta pequeña disminución. ¿Ven? Entonces vamos a ir tejiendo lo que os decía. Una, tres, cinco, siete, nueve, once, trece, catorce y quince. Vamos a quitar un punto en cada vuelta y hasta el final bien pues nada seguimos tejiendo y tejiendo y haciendo vueltas y vueltas y vueltas y puntos es que eh, parece que no estoy tejiendo crochet verdad parece que puede ser cualquier cosa menos crochet siempre sueltitos Bien, al final se va a, a tomar eh, medida, ¿no? Se va a tomar con postura, con el punto, porque a veces eh, no sé se teje demasiado flojo, otra demasiado fuerte. Cuando has tejido las tres primeras vueltas ya le tienes agarrado el punto a la tensión de la hebra, porque claro es muy diferente, ¿no? Al tejer con un crochet que es mil millones de veces más grande que lo que necesitaría nuestra hebra, pero fijaros. Eh, la, el acabado bueno ya habéis visto las fotos es que no tengo nada que decir por cierto que si no estás suscrito al canal sí que tengo algo más que decir suscríbete uh -huh. dale al like sígueme en redes ta 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 vale venga pues entonces seguimos ahí tejiendo las vueltas y cuando ya tengamos prácticamente la manga hecha nos volvemos a encontrar para saber qué vamos a tejer en el cuello vale venga ya vamos Vamos a tejer un jersey. Tengo que mirar en internet cómo se llaman los jerseys. Nosotros lo llamamos un jersey, pero en cada país tiene un nombre diferente. Tengo que mirar los sinónimos de jersey en el resto del mundo. Un suéter, un pullover, un... depende de cómo sea. ¿Vale? Venga, pues seguimos ahí tejiendo. No me enrollo más y nos encontramos cuando tengamos las vueltas listas. Bien, vale, vamos allá. Mirar esto. Ya tengo las dos mangas tejidas, si os fijáis, se den mucho porque son súper pomposas y están tejidas para que queden largas, ¿vale? Sean larguitas, larguitas, así, claro, es que es muy difícil decir cuánto mide, porque, porque según lo ponga, así va a hacer, ¿vale? ¿Veis? Si yo lo, si yo lo, lo, lo ensancho, va a medir menos, pero ahí con un ensanche normal, más o menos medio mi manga está midiendo unos 40 centímetros ¿vale? pero si yo la estiro ¿veis? entonces y va a tender a estirar ¿cuál es la intención de este jersey? que nos lo pongamos y hagamos esto ¿vale? esta es todita la intención de estas mangas ¿Mm? que nos quede recogidita aquí esa es mi intención el jersey es igual por derecho que por revés que por el revés, excepto por la costura que hemos tejido, ¿vale? Para cerrar las vueltas. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí ahora? Lo que falta ya para terminar el jersey. Eh, solo, ¿veis como el cuello es muy desbocado y como el cuello está muy, muy suelto, porque el cuello está muy suelto, el punto es muy suelto, lo que voy a hacer es unos puntos como que fueran el elástico, ¿vale? Que cierre, que emboque un poquito. Eh, mi cuello, muy poquito, porque la intención es que sea un cuello barco, ¿vale? Pero voy a quitarle, pues aproximadamente 2, 4, 6, 8 puntos, más o menos voy a quitarle esto para que cuando yo lo ponga se quede de hombro a hombro y se me quede ahí, bien, o lo pueda torcer, pero con mucha gracia. ¿Comprendido esto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bien, pues ahora. Entonces vamos a empezar a hacer esas dos vueltitas. No vamos a hacer más, tres a lo sumo, con esas disminuciones. ¿Cuántos puntos quiero quitar en total? Voy a... Tengo 52, tenía 26 por cada lado que me habían sobrado. Bueno, tengo 52 puntos. Pues voy a hacer una disminución cada cinco puntos. ¿Vale? De tal manera que voy a disminuir aproximadamente unos 10 puntos. Aquí cada uno tendrá que decidir cuánto quiere disminuir. Uh -huh. Voy a empezar por la parte de atrás, por aquí, por un ladito de la parte de atrás que no se me note mucho el principio, y voy mejor a empezar tejiendo, haciendo un puntito deslizado que meto en microche, y vamos a empezar a hacer esas disminuciones. Para eso, la hebra primera y empiezo los puntos bajos, ¿vale? Un punto y otro punto, vale, y los tejo juntos, y ahora ya empiezo a contar, ¿vale? Ahí un punto, dos. Tres. Cuatro. y 5. Tejo con el 6. Atención, que tejo con el 6. Ahí vamos. Y seguimos. Un punto. Y no tejo. 1. Otro. 2. Otro. 3. Otro. 4 y el 5 lo tejo con el 6 vale de nuevo así toda la vuelta tampoco va a ser más complicada que todo esto lo que pretendo es disminuir esos 10 puntitos para que no se quede tan suelto se recoja un pelín un pelín el cuello me encanta el acabado sin nada, o sea, es como muy rústico, me encanta. Pero lo que sí quiero también es que de alguna manera el cuello eh, no se nos desmande y se nos vaya por ahí, porque al estar tejido tan suelto, ¿vale? Siempre va a ir cediendo a merced del lado para que lo vayamos poniendo. Pero si hacemos esto, pues se nos va a ir disminuyendo pues un poquito. Cada una tendrá una serie de puntos, una serie de un agujero más grande, menos, porque. También tú puedes desde el principio, si quieres, en, a ver, atención, que te lo digo. Yo aquí recogí, creo recordar, ocho puntos de cada lado, pero en lugar de ocho, yo puedo sacar doce, uh, catorce, y dejar el cuello más cerradito. ¿Mm? También se puede hacer eso, ¿vale? Como siempre digo, imaginación al poder. Cada una está eh, tejiendo su jersey a, a la medida que le apetece. Yo eh, quiero rectificar por ahí y, y sacarle un poquito como de cuello. Esa es la idea, que haya una peliquita de cuello. Entonces, aquí, aquí acabo de hacer de nuevo, ¿veis? Un, una disminución. Pues, toda la vuelta así, ¿vale? Vamos a acabar bien. He cerrado con un punto deslizado y no hago más nada. O sea, no hago más nada, no, no hago más disminuciones. Voy a tejer una cadenita, doy vuelta. Y voy a hacer dos vueltitas más para que cuando se me quede a la altura de los hombros, que es lo que yo quiero, se me quede un poquito conformita. Bien, atención, cada una tendrá, insisto, aunque yo me repito mucho y lo sé, a lo mejor hay que disminuir más. En función de cada gusto puedes eh, recoger más puntos a la hora de cerrar la manga. ¿Vale? Por aquí lo que os decía, puedes eh, eh, agarrar y disminuir más puntos aquí a gusto de cada uno para que se quede más cerradito o hacer esto. Esta es una opción, por supuesto, en cualquier caso que decide cada una cada uno, ¿vale? Pues nada, tejemos esas dos vueltas más y tenemos nuestro jerseycito listo, nuestro suéter listo para ir abrigaditas. Este veranito si lo hacemos con lana, va a ser espectacular para el invierno también, ¿eh? O sea, se puede tejer con cualquier hebra, con cualquier hilo, o sea, va a quedar estupendo. Voy a terminar las vueltas y estamos. Ya tengo rematadito todo el jerseycito, tan rematadito, tan rematadito que le he puesto mi etiqueta. Bueno, voy a ponerla al derecho. Que le he puesto mi etiquetita, así que estoy súper encantada, súper feliz con este tan divino que nos hemos tejido en un ratito, porque claro, imaginaros cómo se va de rápido. ¿eh? Bueno, ya tengo todo escondido, habéis visto o estáis viendo las fotos, así que espero que os haya gustado. Si es así, un like, suscribirse al canal y darle a la campanilla, no hay que perderse nada. Vamos, nos vemos en el próximo, espero que lo hayáis disfrutado. ¡Chao! I brought you when I found out that you had cancer of the bone. The father cried on the telephone, and he drove his car into the navy yard. Yes, to prove that he was sorry.